Buenas tardes. Okay. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Pues retomando el último concepto que vimos, que es el de submatriz principal, y también asociado a él, el concepto de submatriz principal superior. Eso es solo para que quede claro ese concepto, aunque estoy seguro que ya está más que claro. Pues simplemente consideremos como ejemplo la matriz A, cuyas entradas son simplemente estas. Una matriz singular, por cierto, pero consideremos esta matriz. Entonces, las submatrices principales de A terminan siendo, vamos a ver, las submatrices principales de A serían enumerándolos aquí como en una lista, la matriz D que contiene solamente el 1, la matriz que contiene solamente el 5, la matriz que contiene solamente al 9, y ya, esas son las de 1 por 1. Las de 2 por 2 serían 1, 2, 4 y 5, 1, 3, 7 y 9. Y serían 5, 6, 8 y 9. Y por último, la última submatriz principal es toda la matriz. Entonces, ¿cómo identificarlos? Pues vean que esta es la intersección de primera fila. Primera fila. Y primera columna. Esta es intersección de segunda fila y segunda columna. Esta es la intersección de tercera fila y tercera columna. Estas son primera y segunda fila con primera y segunda columna. Este de aquí es primera y tercera fila y primera y tercera columna. La intersección de esos. Okay. Y esto sería segunda y tercera fila con segunda y tercera columna. O sea, esto de aquí. Y por último es las filas 1, 2 y 3 y las columnas 1, 2 y 3. O sea, toda la matriz. Esas son las submatrices principales. Que no son todas las submatrices, pues estas solo son las principales. De ahí todo el resto son todas las submatrices que nos podamos imaginar de no necesariamente cuadradas ni siquiera. Pero bueno, y las submatrices principal superior, las submatrices principales superiores son la matriz que tiene por elemento 1, la matriz que tiene por elemento, o mejor dicho, la matriz 1, 2, 4 y 5. Y toda la matriz A. Es decir, las principales superiores son esta, el que tiene solamente este elemento, de ahí todo este, y de ahí toda la matriz. Y así iría aumentando si hubiesen más entradas. Prácticamente ese cuadradito de la esquina superior izquierda. Cada vez de tamaño 1, 2, 3 y así hasta que abarquemos toda la matriz. Bueno, teniendo eso claro, podemos establecer el siguiente teorema, que es el teorema 3.1, el cual establece que tenemos que el término A sub K, K en el paso K
es distinto de cero, sí y solo sí. Bueno, aquí esto para k igual 1 hasta n, eso va a ser cierto sí y solo sí. La submatriz principal superior según nuestra notación era A sub K, pero del K entre corchetes de A es no singular. Más aún, nosotros podemos comprobar que el determinante de esta matriz, A sub K, es igual a A sub 1, 1, supra 1, A sub 2, 2, supra 2, y así hasta A sub KK, supra K. Y esto se cumple para K igual 1 hasta N. Entonces, aquí cuando dice que más aún que se cumple eso, significa que esta igualdad automáticamente nos prueba lo de arriba. Así que prácticamente nuestro enfoque va a ser comprobar esta igualdad y con ello concluir la primera parte del teorema. Lo cual es, la conclusión es bastante clara, porque si todos estos son distintos de cero, el determinante de la submatriz principal superior A sub K, ese determinante es distinto de cero, por lo tanto la matriz es no singular. Y si es no singular, significa que esto es distinto de cero. Y pues, por propiedad de números reales, nosotros tenemos que si un producto de números reales, o en sí de números complejos también, si un producto de números complejos da cero, la única forma es que alguno de los elementos que está aquí sea cero. Pero si este elemento de aquí es distinto de cero, significa que todos los de la derecha van a ser distintos de cero. De hecho, dije que más que los reales cumple para los complejos, de hecho también cumple para cualquier campo de características cero. Entonces, pero principalmente nos sirve con que sea para los reales y para los complejos. Ok, entonces vamos a demostrarlo. Es una especie de demostración que la verdad está basada más que todo en otras propiedades, pero sí es una demostración algo corta. Porque vamos a empezar diciendo, sea B sub K, la matriz A sub K, pero es solamente la submatriz principal superior de asociada a K menos 1, es decir, es solamente la parte o la esquina superior izquierda de tamaño K menos 1 por K menos 1 de la matriz A supra K. Entonces, sea B sub K es, para resumir todo esta notación, ya vamos a llamar B sub K. Pero la esquina superior izquierda con de tamaño K menos 1 por K menos 1. Entonces, aquí nosotros podemos observar que B sub K se calcula únicamente realizando operaciones elementales de renglón con las filas de A supra K, hemos dicho A sub K supra 1, o sea la matriz original. Y aquí de hecho es K menos 1, tiene que ser. Sí, tiene que ser K menos 1 porque es de orden K menos 1. Lo cual es perfectamente, o sea, se ve, es algo que uno puede ver a partir del procedimiento, porque cuando uno
Uno realiza el proceso de eliminación de Gauss, pues uno lo que hace es operaciones elementales de renglón, pero de hecho no son cualquier operación elemental de renglón, son específicamente la que le sumamos un múltiplo escalar de otra fila. Así que justamente esa operación elemental de renglón mantiene invariante el determinante de la matriz. Entonces, de hecho, se obtiene multiplicando o mejor dicho, sumando, debería ser sumando un múltiplo de otra fila. Sumando múltiplos de las filas de A supra, o mejor dicho, con subíndice K, la submatriz principal superior A sub K. Y esto mantiene constante el determinante. Por lo que el determinante de B sub K es igual al determinante de la matriz A con o la matriz, la submatriz principal superior A sub K. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que, aunque bueno, solamente hay una cosita más que hacer. Aunque por definición este debería de ser B sub K más 1, porque este es el supraíndice K. Ok, entonces solo déjenme. Sí, tiene que ser así. Ok. Sí, esta relación se cumple por este comentario que hicimos aquí, lo cual implica que el determinante de la submatriz principal superior A sub K sea igual a A11 supra 1 por A22 supra 2. Así hasta A sub K supra K, ya que B sub K más 1 es una matriz diagonal, perdón, es una matriz triangular superior. Así que el determinante es el producto de los elementos de su diagonal. Ok, entonces ya está. Así que bueno, el resto ya lo dijimos hablado, así que podemos dejarlo ahí. Aquí solo falta un comentario que les dije por hablado aquí, que es que si se cumple esta igualdad, entonces eso implica directamente el sí y solo sí que tenemos arriba. Pero bueno, eso se lo dije platicado, así que al menos sabemos cómo va la demostración, así que lo voy a terminar ahí. Ahora, esto nos da un criterio para saber cuándo se puede realizar la factorización de Gauss, perdón, la eliminación gaussiana, que es simplemente este criterio de aquí. Y más aún tenemos esta otra propiedad, pero sabemos cuál es el criterio, que estos sean distintos de cero. Entonces ya sabemos cuándo se puede aplicar y demostrado. Ahora tenemos un segundo teorema, el cual nos va a establecer una relación entre la factorización LU y eliminación gaussiana. Eliminación gaussiana y factorización LU. Así le voy a poner el título a este teorema. Y dice que suponga que A es una matriz con entradas complejas de tamaño n por n y que sus submatrices principales superiores
son no singulares. Así. Ok, entonces la eliminación gaussiana, el proceso de eliminación gaussiana, y esta parte es importante, sin intercambios de fila, entonces produce una factorización LU para A. Entonces, siendo L igual, o teniendo L de esta forma, 1, y observe bien, L2, 1, supra 1, L3, 1, supra 1, L3, 2, supra, bueno, este debería ser, no, este es supra 2, aquí va 1, 1, y así en la diagonal van a ir unos. Y aquí este hacia abajo vamos a tener L supra, perdón, L sub N1 supra 1, L sub N2 supra 2, luego iría L sub N3 supra 3 y así, hasta el penúltimo que lo voy a colocar solo para que se vea, N, N menos 1 supra N menos 1, así. Ok, entonces esta es la forma de L, todo lo de acá arriba es 0. Y U es la matriz triangular inferior que nos queda de la factorización o la eliminación gaussiana. La misma que nos quedó ayer. Sub 2, 2, supra 2. Hasta A sub 2n supra 2 y así hasta A sub nn supra n y así para arriba. Esta es la misma matriz de ayer, así que esa ya sabemos cómo va. Ok, entonces tenemos este teorema. Entonces, primer lugar en la demostración. Nos dice que el proceso de eliminación gaussiana produce una factorización LU. Entonces, primer punto, hay que demostrar que la matriz A tiene o se puede realizar una factorización, una, perdón, que a la matriz A se le puede aplicar una eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Eso es directamente el teorema anterior. Entonces, como las submatrices principales superiores son no singulares, podemos realizar eliminación gaussiana sin intercambios de fila. Esa es la primera parte, que es la única razón por la cual aparece esta frase de aquí. Y pues de ahí, si se puede realizar sin intercambios de filas, significa que las fórmulas para L sub IJ supra K y para A sub IJ supra, oh, perdón, sí, para A sub IJ supra K, son las mismas que ya teníamos. Entonces, estos L y estos A que aparecen aquí están todos bien definidos. Todo ya se sabe cómo se calculan. Entonces, lo que nos resta hacer es la multiplicación de estas matrices y asegurarnos que da A. Pero para antes de eso, pues vamos a fijarnos en un par de relaciones. Notemos que si K es menor que el mínimo entre I y J, entonces nosotros sabemos que
A sub IJ supra K más 1, de hecho, es igual a A sub IJ supra K menos L era L y K supra K por A K J supra K. Pero esto lo podemos despejar de forma conveniente de la siguiente forma: L y K supra K igual a, perdón, por A sub KJ supra K igual a A sub IJ supra K menos A sub IJ supra K más 1. Tenemos esta primera relación de aquí. Tenemos la asterisco. Y probablemente se estén preguntando para qué está haciendo eso. Pues va a tener relevancia en un momento. Entonces, esto, recuerden, es válido si K es menor que el menor o igual, de hecho. No, es solamente el menor, porque en el caso de que es igual. Vamos a ver, solo de dónde me llevaría el igual. Ok. Bueno, ya vamos a analizar exactamente dónde queda o cuál debería de contener el igual, pero creo que es esta segunda. Y si K es mayor, bueno, realmente no necesitamos que K sea mayor que IJ, simplemente que si I es menor que J, mayor que J quise decir. Entonces tenemos la siguiente relación, y es que del hecho que L sub IJ supra J, o sí, que el L sub IJ supra J, esto por fórmula debería de ser el A sub IJ supra J entre A sub JJ supra J. ¿Ok? Y pues de aquí nosotros podemos sacar que L sub IJ supra J por A sub JJ supra J, esto es igual a A sub IJ supra J. Y esta es una segunda relación que vamos a ocupar en un momento y la vamos a llamar doble asterisco. Ok. Aquí la restricción de que K es menor que y que el mínimo entre I y J es porque básicamente no hay definido un L sub y K donde K sea mayor que I. Es decir, que esté de este lado de la diagonal principal, donde están los ceros. Es simplemente por eso la restricción aquí. El K tiene que ser menor que esto, porque si no, no hay el, no existe ese L sub y K. Entonces, por eso la restricción. Ok. Entonces, con estas dos igualdades que tenemos aquí, veamos ahora que. Para I menor o igual que J, el elemento IJ del producto de L por U debe de ser igual a qué. Pues siguiendo la, o sea, nosotros sabemos cuál es la forma de expresar un producto en términos de una sumatoria. Es, si lo escribo de esta manera, aunque ya luego lo voy a modificar, pero sería la sumatoria desde K igual 1 hasta N de L sub IK por U sub KJ. Esa es la fórmula que nosotros conocemos para el elemento IJ de un producto. Pero ahora recordemos que este L y esta 1 son cualquier matriz.
sino que son matrices triangular inferior y superior respectivamente. Así que visualicémoslo desde acá. En primer lugar, estoy en el caso en el que i es menor o igual que j. I es menor o igual que j. Eso significa que me encuentro por encima de la diagonal, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que nosotros tenemos que, si yo tomo por ejemplo esta fila de aquí y la multiplico por la jésima columna, va a estar por acá. Entonces yo aquí voy a tener ceros a partir de la entrada 3. O en más en general, a partir de la entrada i más 1, voy a tener puros ceros aquí. En cambio, en esta columna voy a empezar a tener ceros desde la entrada j más unésima. Pero si yo ya estoy poniendo de restricción entonces que i sea menor o igual que j, entonces prácticamente a partir del i más 1 no van a haber términos sumándose en esta sumatoria. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo es que la sumatoria me va a llegar desde k igual 1 hasta, sería hasta i más 1. Perdón, sería hasta i, porque en la i más 1 hay un 0 ya. Hasta i. Y los términos a multiplicar serían los LIK por los UKJ todavía. Eso por ser de matrices triangulares. Ahora, voy a sacar de hecho un término de esta sumatoria, el término i, porque los LIK, que son las entradas de la matriz L, cuando i es igual a j, es un 1. Y los demás tienen esta forma. Así que los voy a separar solo para que la forma de escribirlo sea sencilla. Entonces vamos a tener que la sumatoria desde k igual 1 hasta i menos 1 va a ser los LIK, que la forma sería L y K siempre, pero con supraíndice K. Observen. Tengo el elemento 3, 2. O bueno, el elemento, sí, el elemento 3, 2 aquí. Aunque, déjenme hacer una cosa. Sí, tengo el elemento 3, 2 aquí. Y pues, este es la entrada 3, 2, de hecho. Entonces, la entrada 3, 2 de L es L sub 3, 2 supra 2. Asimismo, la entrada es esta de aquí, que sería la entrada n, n menos 1, tienen los mismos índices aquí abajo, pero el supraíndice es n menos 1 también. O sea, el supraíndice es el mismo de la columna. Así que prácticamente esto es nuestra expresión para L sub i k. Ahora ocupamos U sub KJ. Entonces yo aquí estoy en la fila K y en la columna J. Observen, por ejemplo, este A1N, que yo estoy en la primera fila y la enésima columna, así que los índices que de aquí abajo son los mismos de la posición del elemento, y el supraíndice corresponde al número de columna. Eso lo pueden comprobar en cada una del, perdón, al número de fila. Eso lo pueden observar en cada una de las filas de aquí. Prácticamente en U, el supraíndice es el de las filas. Y en L, el supraíndice es el de las columnas. Así que aquí en lugar de U sub KJ, voy a colocar U, perdón, A sub KJ con supraíndice K. Ah, bueno, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces aquí la suma llega hasta i menos 1 porque el término i lo voy a sacar porque el término i, i no tiene esta forma. El término i, i de L es 1. Entonces esto va a ir más 1 por el término i de este otro. Perdón, sería el j de este otro. Porque estoy reemplazando k igual a i. Entonces por el término ij. Y como el k es i, entonces sería así. Entonces, ahora tenemos eso. Pero, ¿qué sucede?
Vean esta relación de aquí. Tengo L sub IK sub K por L sub KJ sub K. Y yo tengo que este K es menor que I y que J estrictamente. Porque va desde 1 hasta I menos 1. Y el I es menor o igual que J. Así que le puedo aplicar la igualdad en asterisco para reemplazarlo por esta diferencia. Entonces, esto me va a quedar igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta I menos 1 de este producto que resulta ser esta diferencia A sub IJ supra K menos A sub IJ supra K más 1. Todo esto más A sub IJ supra I. ¿Y qué tenemos aquí? Esta sumatoria de aquí no es nada más que una cancelación telescópica. Solo que no es infinita, o sea, no es una serie telescópica, pero sí es una sumatoria telescópica. Por lo tanto, solamente van a quedar vivos el primer elemento, el A sub IJ supra 1, y el último, que sería A sub IJ A sub IJ, pero con supraíndice, y en lugar de K voy a colocar I menos 1, I menos 1 más 1 queda supraíndice K, perdón, supraíndice I, quise decir, restando, y este que estaba ya afuera lo termina cancelando. Así que al final de cuentas, el elemento IJ del producto de L por U es el AIJ supraíndice 1. O sea, el elemento IJ de la matriz original. Así que para esta restricción, esta factorización LU sí es realmente una factorización de A. Porque al multiplicarlos me da el elemento de A. Pero hace falta qué hacer con la otra parte para terminar de concluir. Ahora, para I mayor que J, tenemos que el término IJ de la factorización LU siempre se va a ver de esta forma. O sea, lo vamos a ir construyendo también. La sumatoria desde K igual 1 hasta N de L sub IK por U sub KJ. Ok, pero ahora como I es mayor que J, entonces la sumatoria en lugar de llegar hasta I va a llegar hasta J. L y K por U sub KJ. Va a llegar hasta J porque las filas de L empiezan a tener ceros, habíamos dicho, en la I más 1. Y las columnas de U empiezan a tener ceros a partir del J más 1. Y si el I es más grande que el J, entonces van a empezar a ver ceros o van a ver productos con ceros. O productos que den cero a partir del J más 1. Así que la sumatoria de términos que no necesariamente dan ceros llega hasta J. Ok, ahora ya sabiendo hasta dónde llega la sumatoria, busquemos a reemplazar los términos de aquí. Y vamos a hacer de nuevo el mismo esquema. Estos L sub IK, vamos a tener que sacarle el... aunque bueno, de hecho... A ver, ok, fíjense que aquí no vamos a necesitar de sacarle el último término como hicimos acá. A ver, sí, no lo vamos a ocupar sacar todavía. Y no lo vamos a ocupar sacar porque aquí yo estoy llegando hasta el J y el J es más pequeño que el I. Eso significa que aquí en L, yo estoy recorriendo y me detengo antes de llegar al 1, porque el I es más grande que J. Entonces, antes de llegar al 1, de la fila I, el 1 está por aquí, digamos. Entonces, antes de llegar ahí, me voy a detener. Así que todos los elementos L, o todos los elementos de L que estoy considerando, son todos de esta forma. L sub y J con supraíndice J. Entonces, esta sumatoria, desde K igual 1 hasta J,
sería de L sub i k supra k. Y los términos de U, de hecho, van a ser los mismos que hemos ido construyendo, porque la matriz U no tiene ninguna restricción. Si estoy de J en adelante, pues los términos en la columna, o mejor dicho, si estoy a partir del J para atrás, pues mis elementos van a tener esta forma: A sub IJ supra I. Entonces, este término de aquí, al igual que en el caso de I menor igual que J, va a ser A sub I, sería aquí KJ, mismo índice de esto, con supraíndice el de la fila. Pero vamos a volver a separar esta sumatoria, pero no por la misma razón de la primera parte, sino vamos a separarlo para aplicar esta parte de aquí. Entonces, vamos a ver. Ok. Vamos a separarlo para poder aplicar esta parte de aquí. Y les explico por qué. Vamos a ver. Solo quiero cerciorarme de que estoy viendo que he hecho todo bien. Okay. Ah, sí. Ok. Entonces, ven que aquí tengo el mismo producto que hice al principio. Este de aquí es el mismo producto como tal, pero para poder aplicarlo me pide de restricción que el K que estoy teniendo de índice aquí sea menor estricto que I que J. Pero en esta sumatoria estoy incluyendo el término J, así que lo voy a separar de nuevo. Voy a separar este término hasta el J menos 1. L sub I K supra K, esto no cambia. Y voy a sacar el término de J aquí a la derecha. Entonces va a ser L sub IJ supra J por A sub JJ supra J. Entonces a esta primera parte le vamos a aplicar la de asterisco. J menos 1. Y aquí vamos a tener la misma relación de aquí arriba. A sub IJ supra K menos A sub IJ supra K más 1. Esta parte es la misma de asterisco. Y a este término de la derecha, si revisamos bien, es exactamente lo que hay en doble asterisco. L sub IJ supra J por A sub JJ supra J me deja A sub IJ supra J. Entonces aquí me va a dejar A sub IJ supra J. Y con este cambio, al hacer de nuevo la suma telescópica, nos va a quedar el primer elemento, el 1, menos el último, que sería el IJ con supraíndice J menos 1 más 1, o sea J. Más este que teníamos por fuera, se cancelan y nos queda A sub IJ supra 1. Entonces, tanto cuando I es menor o igual que J, como cuando I es mayor, tenemos que el elemento IJ de la matriz de la multiplicación de L por U coincide con el elemento IJ de la matriz A. Así que por definición de igualdad de matrices, por lo tanto, A es igual a L por U. Y aquí hemos demostrado entonces que la factorización, que el proceso de eliminación gaussiana sin intercambios de fila produce una factorización LU. Solo que ahora habría que ir almacenando entonces esos valores de la factorización. Y
Pues bueno, ya luego vamos a tener una parte en la cual vamos a ir viendo cómo almacenarlos, vamos a ir viendo cómo poder almacenar esto y cuál sería la mejor manera de almacenarlo. Ya lo vamos a ir viendo en estos días. Pero lo que quiero que revisemos así rápidamente es algoritmos, vamos a revisar los algoritmos más que todo. Algoritmos para sistemas por bandas. Bueno, hecho es sí, sistemas por bandas, y entre paréntesis voy a colocar aquí porque también lo vamos a analizar, tridiagonales. De hecho, los que vamos a analizar son por bandas, con la restricción extra de ser, perdón, no tridiagonal, sino triangular es la palabra que estaba buscando. Triangular. Porque tridiagonal y por bandas es redundante, ya estoy diciendo cuántas bandas hay. Entonces, esto es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, al menos vamos a empezar a analizarlo. Ok, y al igual como hemos hecho otras veces, para empezar a deducir un algoritmo, vamos a resolver un pequeño problema de dimensión 3. En este caso, pues vamos a resolver esta ecuación matricial que se asocia a un sistema de ecuaciones lineales. De 3 por 3. Okay. B1, B2 y B3. Entonces, de aquí perfectamente nosotros sabemos que nuestro primer paso sería decir, bueno, X1 resulta ser B1 entre A1, 1. Siempre que sea distinto de 0, ¿verdad? Vamos a suponer que los que quedaron en la diagonal principal no son ceros. De ahí en adelante, tanto para X sub 2 y para X sub 3, tenemos que X sub K va a ser, y aquí pues ya estoy haciendo la generalización de un solo, ¿verdad? Pero sería el P sub K menos todos los productos de esta forma. Serían los, el, en este caso sería para, bueno, mejor lo voy a escribir en solo como sumatoria, así queda más específico. La sumatoria es de J igual 1 hasta K menos 1 de los términos A sub KJ por X sub J, y todo esto dividido entre el de la diagonal, que sería A sub K coma K. Entonces, por ejemplo, si aquí esto lo hacemos con K igual a 2, pues tendríamos que el X sub 2 sería el B sub 2 menos la suma desde J igual 1 hasta 1, o sea, solo habría una resta del A sub 2J, perdón, sería A sub 2, 1, que es el único término que hay, porque J solo llegaría hasta 1, A sub 2, 1 por X 1. Y eso lo vamos a dividir entre, al hacer la resta, entre A sub 2, 2, lo cual coincide perfectamente con el despejar x2 del sistema de ecuaciones. Tengo el b2, le mando a restar el a2,1 multiplicado por x1, que ya lo encontré. Y cuando ya tenga la resta hecha, mando a dividir el a sub 2,2 y ya tengo despejado quién es x2. Y para x3 sería lo mismo, solamente que para el x3 habría que mandar a restar al otro lado de la igualdad el a sub 3,1 por x1 y el a sub 3,2 por x2. Y una vez restados ambos, mandar a dividir el A sub 3, 3. Y pues las dos restas que hay que hacer quedan contempladas en esta sumatoria, porque iría desde J igual 1 hasta 2, porque aquí K sería 3 para la tercera fila, y quedaría igual. Entonces, esto nos produce
Un algoritmo de sería de sustitución hacia adelante, el cual me parece que lo hemos analizado en su debido momento. Sin embargo, vamos a agregarle un componente extra. Digamos que la matriz o el sistema no es triangular inferior completamente, sino que es triangular inferior, pero por bandas. Entonces, la matriz aquí sería la siguiente. Si A es triangular inferior por bandas, entonces la matriz se vería algo así. Tendríamos la diagonal principal. Todo esto de acá arriba serían ceros. Y luego aparecerían subdiagonales aquí que no serían ceros. Algunas cuantas subdiagonales que no van a tener necesariamente ceros. Pero después de esas subdiagonales que no tienen ceros, empiezan a aparecer ceros otra vez. Es como si fuese una matriz diagonal, pero que hay algunas subdiagonales que no se hicieron cero. Entonces, este tipo de matriz es matriz por bandas, y en este caso, como hay tres subdiagonales, entonces es de ancho 3. Entonces es de ancho 3. Entonces, ¿cómo podemos modificar este, o simplificar, mejor dicho, este algoritmo de que es para más sistemas triangular inferior completo a uno triangular inferior por bandas? Entonces, analicemos solo un poco. Vamos a ver. Empezaría exactamente igual. Tendría que mandar a dividir el elemento que va aquí entre el término independiente B sub 1. Y ya, ese sería el primer paso. De ahí en el siguiente tendría una estructura muy parecida a esta. De hecho, sería exactamente igual para la segunda fila. No cambiaría. Para la tercera tampoco cambiaría. Para la cuarta que tengo aquí tampoco cambiaría. Pero a partir de la quinta en adelante sí cambia. Ok. ¿Y de qué forma cambia? Bueno, si se fijan, este es el elemento de la diagonal. De ahí considero hacia atrás un total de tres términos. ¿Por qué tres? Porque es de ancho 3. Y así lo hago en todas las otras filas. Esta de aquí, considero solamente tres elementos hacia atrás porque es de ancho 3. Y así hasta llegar al final, donde voy a considerar tres elementos hacia atrás porque la dibujé de ancho 3. Entonces, esta matriz A, triangular inferior por bandas de ancho 3. Entonces, ¿cómo cambiaría el algoritmo en este caso? Entonces, vamos a ver. El X1 sería exactamente igual a B1. B1 entre A1, 1, y de ahí para los demás, el X sub K se vería como B sub K menos la sumatoria desde J igual a, y aquí la diferencia, y de hecho la única, L sub K hasta K menos 1, de A sub K J por X J, todo esto dividido entre A sub K K, donde L sub K resulta ser entonces el mínimo entre, en este caso sería 3 y K menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es para que esta sumatoria no desaparezca, porque si por ejemplo K es 2, este L sub K no debería de empezar en 2, debería de empezar en 1.
Entonces, no, perdón, no es K menos 1, es K menos 3. Y, o permítanme. No, les miento. Estoy confundido, solamente que lo puse al revés. Es el mínimo entre 1 y K menos 3. Este K menos 3 es lo que les decía, que íbamos a considerar del término de la diagonal 3 hacia atrás, por eso le resta 3. Pero es posible, como en este caso, que si yo me voy 3 para atrás, termino en un índice negativo. Como el índice más pequeño es 1, entonces por eso le pongo que esta sumatoria va a empezar o en 1 o en K menos 3. El que sea, pero vamos a ver. El que tendría que ser el que sea más grande, ¿verdad? Tendría que ser máximo. Porque si no, entonces, sí, tiene que ser máximo aquí. Tiene que ser el máximo. Porque si no, entonces en este empezaría desde 1, porque K menos 3 es más grande. Tiene que empezar en K menos 3. Correcto, sí tiene que ser. Bien, entonces, pero esto lo hice para ancho 3. Entonces, simplemente, ¿cómo generalizo? Si el ancho es D, el único cambio es aquí. Y ahí está. Así lo generalizo. Entonces, esto ya me genera un algoritmo para yo calcular o para poder resolver sistemas triangular inferior por bandas de ancho D. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Ya mañana vamos a ver el algoritmo como tal y le vamos a hacer un conteo del número de operaciones también. Y vamos a ver unas cuantas variantes sobre cómo presentarlo. Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo mañana. Ya vamos a tener una parte de análisis de esos algoritmos. Y vamos a empezar a ver unas cuantas propiedades de matrices de permutación. Y ya luego les voy a ir comentando para qué la vamos a ocupar. Pero bueno, entonces, aquí quedaríamos por hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo que se haya quedado pendiente. Ok, entonces trabajamos mañana. Tengan feliz tarde. Vemos. Tarde, Gracias. Lee. So.